Bueno, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a ver hoy dos juegos de peleas. Uno es este Killing Instinct, que es exclusivo de Xbox One y Windows 10. Y el otro es el Omen of Sorrow, un juego exclusivo de Play 4 y PC. Empezamos con este Killing Instinct, un juego de lanzamiento de la consola. Salió en el 2013. Yo lo jugué en la época, pero tampoco me impresionó. Ahora lo volví a bajar porque está gratuito. Solo tenemos un personaje a elegir. El resto será pues mediante pago. Y el motivo que lo bajé de vuelta es porque me pillé una tele 4K y se ve impresionante este juego. Estoy probando un montón de juegos y el Killing Instinct pues me está gustando mucho. Lo estoy volviendo a jugar. Los efectos de luz y todo pues son una pasada. El juego pues tuvo ciertas críticas por el tema de ser de pago, de comprarlo pues en como fascículos. Yo lo estoy jugando en modo, o sea, el modo gratuito. También tengo la versión como Breaker. Me costó unos 5 euros, está barata. Como digo, pues todo el mundo que tenga una Xbox o Windows que lo baje porque para echar unas partidas pues no está mal. Bueno, vamos a hablar ahora de Omen of Sorrow, un juego que estoy probando la demo del Play Store. El juego salió en noviembre del 2018, o sea, hace poco. Pasó un poco desapercibida, pero a mí me moló. Recuerda un poco a Mortal Kombat. Y si os fijáis, pues es un juego dependiente. No es una gran producción, pero no está mal. Tiene un sistema de combates pues algo diferente. Si escapamos del rival, pues nos penalizará. Es algo que creo que es nuevo en este mundo. Es el primer juego que se hizo en Latinoamérica y lo distribuyó pues Sodexo, la compañía holandesa. Y la verdad, pues si lo encontrara barato, me gustaría tenerlo, ya que estos juegos así independientes pues siempre aportan algo diferente. Y como veis, pues gráficamente no está a la altura de otros, pero no está mal. Lo que más me hizo nuevo de este juego, quizá el elenco de personajes es algo corto, se queda un poco escaso. Pero como digo, al ser un juego pues independiente y el primer juego que creo que hicieron en Latinoamérica, pues no está nada mal. Os dejo con unas imágenes, espero que os guste, un saludo y hasta la próxima. Sure.